Hola a todos, ¿cómo les va, amigos del Retromundo? Hoy vamos a jugar este pequeño juego de deportes de vóley. Sí, el SEGA tiene un amplio espectro de juegos. Tiene un juego de voleibol que generalmente venía en los varios en uno, como es este caso. Ya mismo le ponemos play y vamos a ver cómo era el juego y cómo me fue. Bien, press start button. La musiquita muy simples, pero tan buenas. Y después se vuelven un poco desesperantes, pero bueno. Vamos a elegir los equipos: Brasil, yo y contra Italia, un clásico. Siempre potencias del vóley estas dos naciones. Jugadores en la cancha y van a sacar monte. Soy yo. Yo soy Brasil, del lado izquierdo. Vamos. Dalia, punto de Dalia. Monte, Dalia. Dalia es una flor, para los que no saben. Esa, buen bloqueo. Lo puse en la dificultad prediseñada. Creo que está normal o fácil. Debe haber una dificultad un poco más difícil, pero bueno. Era para mostrarles y que recuerden este juego. Yo les digo minijuegos, los que son simples y cortos, pero son entretenidos. Otro punto. Dalia hace todos los puntos en mi equipo. Dalia y Monte son los únicos dos que juegan. Bloqueo, dale. Muy bien. Bueno, primer set adentro. Genial. Dos detalles. Empieza el segundo set. Dos detalles. El primero es que empezábamos 10 a 10 el set. Pues si no se hace muy largo. Y el segundo detalle, o sea, el juego lo empieza así, 10 a 10, por defecto. Y el segundo detalle es que la puntuación de vóley, no sé en qué año, pero pocos años después, a mediados de los 90, cambió. Y ahora los sets son a 25 puntos. El que llega a 25 puntos gana un set. Acá en esta época y en este juego había que ganar el saque y recién ahí ganar un punto. Ahí, por ejemplo, perdí el punto y la rayita de abajo pasó hacia Italia. Italia tiene el saque. Si Italia gana el punto, se le suma a 11. No lo gana, vuelve la rayita para mi lugar, vuelvo a ganar el saque. Bien, no sé qué fue esa pausa. Samba. Ahora bien, saco. Si gano el punto, como tengo el saque, ahí está, ahora sí suma 11 a 10. Bien. Lindo deporte el vóley, a mí me gusta. Nunca lo jugué mucho, salvo en la escuela y alguna que otra vez, pero es un lindo deporte. Ya, qué bien que bloqueo. Jugada preparada. Punto. Muy bien. Dalia, el crack del equipo. Samba. Genial, un juego chino. O yankee, ¿no? Ay. Le pusieron samba. Bien, bien. Ese de golpe genial. Me mata el radar de arriba. Es genial. Y el tipito amarillo que saca. Ahí nos movemos. Y se mueve el palito naranja. Es genial. Uy, me la puso.
Toma. Deseo. Vuelo. Catorce, diez. Muy bien. Bueno, ganamos el segundo set. La musiquita de preparación para el tercer set. Esa musiquita es genial. Los que hemos jugado este juego conocemos muy bien esa música. Cómo olvidarla. Muy bien, 12-10. Bueno, esto es claramente porque está en un nivel fácil. Si no, la máquina te lo hace más complicado el partido. Te la devuelve más, te bloquea, etc. Pero bueno, lo quise poner así el juego y jugarlo así como venía. Para eso, para que lo recuerden. Y más adelante lo puedo jugar un poquito más largo, hacer un gameplay un poco más largo y con más dificultad, a ver si puedo avanzar. Bueno, ganamos. Un afano, 3-0, 15-10, 15-10, 15-10, win, genial. Ah, hasta tiene estadísticas este juego, es genial. Bueno, eso fue este breve gameplay de este breve juego. Coméntame abajo tus experiencias, si has tenido con este juego, si te divertía, si te gustaba. Y bueno, seguime, suscribite, comentame, compartime, tuki tuki, etcétera, etcétera. Y seguime viendo en los próximos videos. Chau, chau.